El aparcamiento de Ausiasmarque en Burjassot se pone en funcionamiento con 68 plazas nuevas de aparcamiento para vehículos, personas con discapacidad y motocicletas. Este nuevo aparcamiento contribuirá a descongestionar una zona del municipio hasta ahora un poco limitada para estacionar. El PP insta a Paterna a crear su propia Diputebeca tras los recortes de la Diputación de Valencia en la localidad. Este año los estudiantes de Paterna tendrán menos posibilidades de disfrutar de estas becas, pues la Diputación reduce su oferta de plazas bajando de 75 a 38. El 11 de junio, Burjassot vivirá el Festival de la Paella de la mano de la Clavería de San Roc. El plato indiscutible de Valencia, la paella, pasará a ser el protagonista en Burjassot. Los interesados deben inscribirse los martes y jueves de 6 a 7 y media de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento número 2 antes del 5 de junio. Paterna cierra la piscina municipal ante deficiencias estructurales. Grietas, filtraciones y anclajes oxidados privarán a muchos ciudadanos de Paterna a darse un refrescante baño este verano. El PP de Burjassot pide que se regularicen a los trabajadores temporales. La portavoz Sonia Casaus denuncia que existen trabajadores que encadenan contratos temporales desde hace 10 años. Las áreas donde más casos se dan, las de servicios sociales, informática y deportes. Yo soy Irma Clemente desde Home TV, nos vemos la próxima semana con las noticias de tu localidad.